Hola, hola, bienvenidos, nuevo video, nueva aventura, nuevo pasquín y deschongue. Ay, casi no puedo hablar con estas cosas que me pusieron. El día de hoy les quiero platicar que me siento súper emocionada, súper feliz. Ando vibrando, miren, pero súper altísimo. Aquí voy a tener ahorita las pechugas de lo que ando feliz, de lo que ando motivada. Me siento, pues, bendecida, se pudiera decir. Me siento muy una persona muy empresaria, me siento de lo más top de empresaria, no van a soportar. Me van a acompañar a trabajar, así como lo oyeron. Me van a acompañar a trabajar, vamos a ir a corretear la chuleta juntos, porque ni modo, estos cuerpos no se mantienen solos y pues alguien en la casa tiene que trabajar y vamos a ir a corretear la chuleta juntos, así como lo oyeron. Vamos a ir a una sesión de fotos. ¿Para qué creen que es la sesión de fotos? Adivinen, no van a soportar. Para mi marca de pestañas. Y soporten. Es para mi marca de pestañas. Yo creo que ya les había platicado, ya les había comentado que ya se estaba cocinando esa nueva adquisición que voy a tener. Son pestañas normales de, pues así de tirita. Son de excelente calidad, eso sí se los aseguro. Ahorita que estemos en todo el movimiento, se los voy a mostrar. Vamos a mostrar la sesión de fotos. El día de hoy me va a acompañar Ana, ella va a ser mi modelo estrella. Y también, bueno, tenía tres modelos estrellas. Una es Ana, Carmina y Alondra. Nada más que pues Alondra el día de hoy no nos va a poder acompañar porque pues ella también anda en chinga con lo de su negocio. Entonces pues se le complicó el día de hoy, pero no pasa nada. Yo sé que ella me apoya desde allá donde va a estar y obviamente me va a comprar pestañas. Entonces pues no me mortifica que el día de hoy no me acompañe a la sesión de fotos, aunque su rostro era muy importante para mí, ¿verdad? Pero no pasa nada. Yo sé que ella también tiene sus cosas que hacer, pero va a ir Carmina, va a ir Ana, entonces yo también voy a estar. Entonces ahí nos vamos a intercambiar todas las pestañas. El día de hoy va a colaborar conmigo una maquillista pues muy reconocida de aquí de Culiacán. Se llama Idania Rivera. Nunca, no he tenido el gusto de ir a maquillarme con ella porque pues como saben yo también maquillo. Entonces pues yo es muy raro que vaya y me maquille con alguien. Pero pues ya vi su trabajo, maquilla súper bonito y pues es súper profesional la muchacha. Entonces pues ella nos va a apoyar el día de hoy y estoy muy feliz porque me encanta la idea de saber que hay otras mujeres que te apoyan en tu emprendimiento o en tu negocio pues. Entonces pues sí, estoy muy feliz por eso. También la persona que es la cabecilla de todo este sistema, lo vamos a decir así como publicidad, como marketing, así, se llama Rocío Beltrán. Ella la verdad, bájale mi amor, por favor. Ella la verdad, súper recomendada para estos trabajos, para impulsar tu negocio, tu empresa. Ella tiene muy buenas ideas para crear como reels, sesiones de foto y así pues para que vendas pues un poco más en tu negocio y que tengas mejores ventas. Entonces pues ella es súper recomendada, tiene estrategias muy muy padres y pues ella también nos va a acompañar el día de hoy. Ella es la encargada de todo este movimiento naranja. Miren, y también les quiero mostrar algo. Ya lo abrí, no me contuve, la verdad, venía de una tan bonita presentación. Venía con un moño y esta etiquetita. Vean, quiero que vean esto. Quiero que vayan y compren. Y no es publicidad, ni colaboración, ni nada, pero quiero que vayan y le compren. Porque, oigan, tienen maquillajes de alta gama, originales. Pero a mitad de precio porque son saldos. O sea, estos maquillajes es porque no tienen caja o están rayaditos o lo que sea. Pero vean esta paleta de Colourpop. Está súper hermosa. Vean, trae hasta su cosita este arriba. Está intacta. Y a mitad de precio, pues. O sea, más barata que lo que cuesta. Más, súper, más barata.
se los juro. Ahorita me los voy a llevar para allá con Idania para que, porque me gustó. O sea, quiero que nos haga así algún maquillajecito con esta. También esta base, bueno, es como prebase, es luminosa, es de Burberry. Ay, no lo puedo pronunciar bien por estas cositas que traigo, pero queda súper bonito. Es como un iluminador para la piel que crea unos destellitos. Bueno, ya me lavé la mano, pero crea como unos destellitos, así como para hacer una piel como humectada. ¿Cómo les puedo decir? Hacer como una piel luminosa, pues bonita. Oigan, también quiero que vean este. Este es un delineador de labios. Es de una marca muy buena que se llama Charlotte Tilbury. No puedo pronunciar, perdónenme. Está súper bonito. Es como entre rojo, tinto. Está muy padre, la verdad. Muy padre. A mí todos estos colores me encantan. Ahorita si me ven así medio brillosita es porque ya me la puse, ¿eh? Me puse mi skincare y me puse esta porque no soporté. Dije, no aguanto, quiero probar esto ya. Pero me puse así muy poquita. Entonces, pues, vayan y síganla y cómprenle. Todo es original, nada es usado. No les van a vender gato por liebre, ténganlo por seguro. Bueno, pues les voy a volver a mostrar la etiquetita. Aquí está, de todas maneras, ahí le voy a poner su Instagram. De hecho, ella tiene unos polvos de Urban Decay que se agotaron ya, que los descontinuaron. Ella los tiene ahorita a la venta, ¿eh? Vayan, vayan, corran, cómprenle, porque se le van a acabar. Eso sí estoy segura que se le van a acabar. Y más por el precio que tienen, pues. Entonces, pues vayan. Vayan y cómprenle. Ahorita no crean que así me voy a ir. Este es mi outfit nada más para peinarme. O sea, y para grabarles esto que les quería decir. Ahorita me voy a secar el pelo y me voy a hacer así unas ondas súper relajadas para las fotos. Y me voy a poner un vestidito straple porque el concepto, queremos que se nos vea esta parte. O sea, esta parte para las pestañas así. Queremos que se nos vea. Por eso me voy a poner straple y aparte pues porque queremos que lo que llame la atención sea el rostro, sean las pestañas y sea como que el maquillaje. Entonces pues si nos ponemos una ropa muy cool pues va a llamar más la atención la ropa, obviamente. Bueno, les seguiré grabando todo el proceso, les voy a mostrar todo lo que hagamos. Muchas gracias por el apoyo, como siempre se los digo, los amo y gracias. Oigan, ¿qué creen? No les mostré el outfit, no vengo peinada, vengo con el cabello húmedo todavía. Pero ahorita en cuanto llegue ahí con Idania, me voy a hacer un peinado súper rápido. No me peiné porque la pinche secadora, no sé por qué no quiso prender y prendió un ratito y se apagaba. Dice mi mamá, es que se protegía. Ay, le digo, a buena hora se empezó a proteger la perra. Pero pues bueno, ya vengo a caminar. Ahorita les voy a enseñar mi outfit. La verdad, se me mira muy bonito este vestido. Muy, muy bonito. Me gustó mucho cómo se me ve. Y pues aquí les voy a mostrar ahorita que llegue ahí al estudio de Idania. Oigan, pues ¿qué creen? Ya estamos aquí con las estrellas. Vean, ella es Idania, es la maquillista estrella que nos va a acompañar el día de hoy, la modelo número uno, Carmi, y pues yo, su servidora, que aquí ya ando, ya sacamos las pestañas, ya nos andamos acomodando para empezar, y pues me siento muy emocionada, muy feliz, como siempre falta la Ana Gastelum Boutique, no llega, pero pues ahorita tienen que llegar, miren, les voy a mostrar las pestañas. Son estas. Y pues ahorita también la fotógrafa no llega. Esta fotógrafa siempre llega tarde, siempre. Bien impuntual, ¿verdad? No como uno es bien puntual. Irela ya se está echando la manita de tigre ya. Porque dice que no quiere salir con la cara lavada. Porque ella aquí en Culiacán es muy famosa. Lo que ustedes no saben, yo colaboro con pura gente de alto rango, para que sepan. Ya empezamos con la primer chica, La puntual. la puntual. Ya le están preparando la piel.
Muy importante. Esta chica es súper profesional para maquillar, quiero que sepan. Sí, cuando quieran, aquí les voy a poner su contacto, les voy a poner su Instagram para que vayan a seguirla y chequen sus trabajos. Al modo llegando tarde. Uy, no, 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 no. Esta es la Pero lista chica. con todo. Esta es la chica estrella y esta es la otra estrellita marinera. Pero llegan bien tarde, plebes. Pues más te vale que no te haya hecho falta nada. No, aquí traigo todo. Porque te quemo las redes sociales. Ya están armando el set estas chicas. O sea, vean dónde vamos a tomar las fotos y no se imaginan qué fotos van a salir. Van a quedar de impacto, de terror, de miedo. No van a soportar. Aquí están las protagonistas. No van a salir mis manos porque traigo un hongo en la uña. Pero van a salir otras manos. Vean, quiero que vean qué bonita se le ve la piel a mi amiga. Les digo que esta muchacha es súper profesional en su trabajo y la verdad maquilla súper bonito. Muy, muy bonito. A ver, vamos a ver a aquellas chicas allá, por aquel rumbo. Van a cambiar el set. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque está muy largo de aquí. Ah, ok. Van a cambiar el set, lo van a poner aquí abajo. Vean la mexicanada que van a hacer y va a quedar de pelos esto. Yo ahorita a mí también me van a maquillar y pues nos vamos a ir cambiando las pestañas. De que, por ejemplo, ahorita ya le van a hacer un look y le van a poner unas pestañas. Y luego, ya que le tomen esas pestañas, pues le van a agregar más sombrita y así. Y van a poner otras pestañas. Y pues así sucesivamente. Me siento muy contenta porque, pues, qué padre que haya este apoyo de que con la maquillista. Con las chicas de las fotografías y pues tanto las modelos, ¿no? Porque pues sin ellas no fuera posible esto. Vean, vean estas plebes como están aquí echadas, tiradas en el piso como una basura. Ándele, ándele. Pónganse a talonearle. Porque aquí todas andamos correteando la chuleta. Así que se apuran. Quiero que vean mis pestañucas. Bueno, no se ven tan bien aquí, no sé por qué se distorsiona tanto, pero son los nuevos modelos. Ustedes van a ver unas fotos súper profesional, pero vean cómo es tomada esta foto. El desmadre que está, pero va a salir algo muy padre de todo esto. Por supuesto, trajimos algo para botanear, porque ya saben, no podemos andar con la tripa lacia. Yo fui la primera que comí, sinceramente. Ya, la Carmen se ríe de mí porque dice que yo siempre ando comiendo. Pero, y sí es cierto, pues a veces, a veces. Ya llegó la celebridad número 3, la modelo 3. ¿Qué horas son estos de llegar? Pero viene de impacto, de terror. Es que la neta estaba haciendo un live en TikTok. Qué bárbaro. Cuando me dijiste, ya vienes, te dije, sí, ya voy y está contando mi historia en TikTok. Qué bárbaro, ojalá. Sonaste de ser humano, ¿no? Sí, Sí, muy. desde que nací me di cuenta. Ay, chiple. Vean, la idea en esta es la parte más difícil del make-up. Está en la rayita. Esto requiere de suma concentración. Y la estás desconcentrando. Te miras muy ¿Cómo te bonita, sientes? amiga. Bien. ¿Feliz? No quise decir en TikTok que... Esta pestaña que se va a aplicar es la W29. Aquí ya la están aplicando. Está muy bonito el maquillaje. La Ana muy en su papel de señora recatada. Muy. Es el pantalón. Ay. Muy seria ella. Ya las quiero repuestas. Sí, se van Estoy emocionada. estasiada. Ya aplicaron el primer número de pestañas. A ver, pues ya. Uy, voy a tapar la luz. Ay, no lo enfoca. Ahí está.
se ve súper bonito. Todavía le falta la boca, los labios pispiretos. Te miras bien, hermana. Voy a ver qué están haciendo aquellos dos mendrujos. Ya sé, a ver qué están haciendo. Dije que yo con las que estás juntando. Sí, te creo que te las estás poniendo. Sí, le creo. Vean el set que tienen estas chicas aquí tiradas. Estaba esperando mi turno. Esto es lento, pero ahí vamos. Lento, sin prisa, tranquila. Aquí mi hermana todavía no le toca su turno. Quiero pizza, ¿no? Ahí está. Es que me comí la bolita, ¿no? Usted como, mi niña, no se agüite. No, no, agüita. Te ven a gusto. Chingale. Lista, mi reina, a ver, voltea. Ay, qué hermosa. Vean las pestañas, a ver. Ya. Abre. Muy bonita. Muy bella. Bueno, pues ya estamos ahí avanzando en este show. Ya están maquillando a la Ana Gastelum Boutique. Ya está allá. Mira, se te ven de angina el implante. De hecho, me había visto en el espejo y dije ahorita que la cara volteé para acá, se va a sorprender. Como vieron los globos. Ya vamos, mira, ya ves, ya nos está dando hambre a todas. ¿Qué les dije? No se te puede caer, cuidado. Chiquilla. ¿Ya acabaste? Ya acabó la sesión de las pestañas individuales. Ahora le va a tomar las fotos a la modelo con las pestañas. Ahorita me van a maquillar a mí. Nada más que la Ana, pues, está apurada, se tiene que ir. Pues, por eso pasó ella primero. Pero ya la Carmilla quedó lista. Vean. De impacto de sueño. Ella ya está casada, ni empiecen a decir que qué bonita ni nada. Porque ella tiene dueño, así que. Ella no. Aquí no, chicos. Ella no está casada. A ella sí le pueden tirar el rollo. Sí, estoy casada. ¡Ah! ¡Sí está! ¡Ay! No es cierto. Ya, pero sí estoy casada. Ay, ya ves, te hace falta la niña. Ella no está casada, busca novio. Anda buscando quien la consienta. Sí, ahí vamos a dejar el Insta para que la sigan. Sí, para que la sigan y soporte. Pero tiene que ser un partido prometedor. Bueno, pues, que nos ayude en este tipo de merequetengues. Sí. Que nos ayude en este tipo de cosas. Pues, ni modo, aquí todas colaboramos, todas trabajando. Ni modo. Hola, mira, Centavera. Así es, Centavera, para que se la. Lo de la Marta y Gareda, que siempre sí es verdad. Ya ves que decían que se inventaba las historias y era como mitómana. Pero es cuando es mitómana. No es todo. Ella, esa esta bandija que está ahí sentada, que la están maquillando, dijo que yo era igual que la Marta y Gareda o peor. ¿Tienes un video que no me acuerdo, lo confirmes? No lo tengo, pero ya ven, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Me hizo venir desde Colombia, que vivo a 49 minutos de aquí exactamente, para que vengas y estés poniendo bocas, palabras en mi boca que yo no dije, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me molesta mucho. Está, es que ¿qué estábamos diciendo? De algo de mitomanía, pues, y yo dije, ay, como la Marta y Gareda. Y Gabriel, de verdad, se llama. Entonces, esta me ataca de volada. Y le daña también, fíjense. Que ya sale un reportaje que dicen que todo es verdad y que no sé. Güey, es que lo subieron a Face. Sí, subieron a Face, subieron todas las pruebas de que era de verdad todo lo que hice. Es que ustedes son mitoteras. Yo nunca miro el Face. Pues, ¿no te dejan? ¿No te dejan ni tener Face? Hoy, sí tengo. Vean, ahí va ya el maquillaje. Ay, a ver, chis. Ay, no, ya muero porque me maquillen a mí. Ya me quiero ver bien bonita. Ay, ya sí. Y vean el vestidito que traigo, se me ve de pelos. Pero bien sensual, ¿eh? Y soporten. Sí. Imagínense ahorita con mi make-up. Vean, ahora tienen a la otra plebe tirada. Como basura. Otra tirada como basura, ni modo, pero estas fotos van a quedar de terror. De terror. Es que la Carmi trae las uñas bien bonitas y su manita bien bonita. Y yo, como les digo, ahorita no puedo yo con mi mano. ¿Cómo vamos, chicas del coro? ¿Ya cuántas pestañas faltan? Esa es la última. ¿Es la última? Ay, qué bueno. Y ya van a empezar con las fotos del rostro. Ya. Yeah. Ah, sí. Vean.
Todo. Pero... La Ana Gastel Boutique ya casi está lista. Voltea. ¿Me puedes ver de este ojo porque está mal? El ojo malo. Dice la Ana. El ojo malo porque con este no veo. Dice la Ana que con un ojo no mira y con el otro mira poquito. Ya sabrán cómo tiene la piel y la vista. Es que te voy a decir algo. Los ojos verdes, dicen las malas lenguas que es un defecto. Es la gente envidiosa que dice eso. No, es cierto. La gente que no tuvo la dicha de nacer con los ojos. No, de verdad. Una vez me dijeron que los ojos verdes, porque mi tata tenía los ojos azules. Los ojos azules como el mar de Cancún. De él lo sacaste. No, ay, ojalá yo hubiera tenido los ojos como él. Me hubieran puesto Manuela. Manuela. Porque mi tata se llamaba Manuel. Pues si quieres, tú puedes decir Manuela. Ay. Pero no tengas eso. Si cambiaste el nombre a su hijo, pues te lo puedes Jesús. Ah, sí, porque. No, yo no empecé con Chuyito, con Eric. No es cierto. La ella fue. Fuiste tú. Pero otra vez está hablando de ti. Todavía no la conozco, güey. No, pues es que yo le tengo que hacer. Ey, usted, señora Irene, es la modelo en pose. Y ella acá, donde nadie le importa, echando el mitote. Ay, no, no, no. Esta Rocío María de Refugio. A ver. Así trabajo yo en el. Aquí la cajita. Excelente. Ándale, ándale, así. Eso, morra. Mira qué bien luce. Ahí está. ¿Quién trae el carro, Luis? Yo. La Estefanía. Está tapando. No, 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 no. Detrás de cámaras de todo este show me. Qué bonitas. ¿Y esta tía? ¿Cómo va? Excelente. Muy bien. Te miras muy bien tú también. Gracias. Ay, ay. Ya terminaron a la Ana. Ay, la luz. Espérate. ¿Qué? ¿Está bien? Ponte para acá, para este lado. Pero si me pongo por allá, vas a ser. Así pues. Tú yo, lo tienes así, por allá. Vean qué bonita se ve. Te ves de impacto, ¿eh? Ay, qué bonito perfil. Vamos a grabar un reel aquí con esta chica. Una, dos, tres. Ya, 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 ya. Ahora tú, Ana, pásame. Ahora tú, Ana, sí. Ya te toca sobre. Ándale. Ahí. Igual, la voy a poner a grabar y tú modelas. ¿No quieres la luz? ¿En serio? ¿No les hace falta luz? No, no la cambias. No. ¿Me saco el cabello? Sí. ¿Tú me dices, eh? Eso, morra. Una, dos, tres. Tuvimos una tragedia, se le cayó el celu. Casi me quedó sin trabajo ya. Y se quebró la pantalla de su teléfono. Allá va con la cola entre las patas. Tomamos fotos, sale mal. Ese va a ser el título de este video. Sesión de fotos, sale mal. Aquí a la Carmilla le van a cambiar por otras pestañas. Ya van a hacerle un cambio de look. A la otra sacándose el moco. Ya me lo sacó con mi cámara. Baja tantito la mirada. El segundo look de la Carmi ya está listo. Y la Ana también ya es con la... Con el segundo look de pestaña. Ya me puse la guarda, por eso ya ando hablando feo. La cajita. Porque ahorita van a decir pestes. Me gusta. Me gusta a mucho ver, esto. Estas son las W. ¿Hoy? 29. Mira, no enfoca, ¿ves? Tienes que como que. Ahí está. ¿Ves? Es que están como que naturalitas y si bonitas. Se te ve el ojo
Muy bonito. Es que le quedan perfecto a mi hijo. El tamaño. El tamaño. El tamaño. Allá la Karen posando. Y se preguntarán, ¿por qué yo sigo en verde? ¿Por qué yo sigo así igual? Yo creo que yo no voy a salir en el shooting del día de hoy. A mí no me quieren estas gentes. Que por eso. Yo no esperé que me fueran a doler. Tienes que engordar. Aquí, ahorita estamos en la sesión de la chisma, del implante mamario, todas esas. Estoy diciendo que duele bien feo la mastopexia, por si se la quieren hacer, ni modo, les voy a meter miedo. Pues. Aunque digan, es depende del cuerpo, porque por ejemplo la lipo a veces que te dicen de que es que es depende del cuerpo, sí. Eso sí es cierto. Pero la mastopexia, todas las personas que me han dicho, todas me han dicho que les ha dolido mucho. Y a mí también me metieron miedo, así que también me voy a meter miedo. Todas bien. Todas enseñaron su cicatriz. Yo enseñé la de la cesárea. Para que sepan. Pues sí, es la de más orgullo. Porque todas, ay, yo así me quedé la cicatriz de la chichi. De la nalga de esa. Ay, qué perra que es. Ya, yo no tengo cesárea. No. No. Ah, ya fue naturela con manzanilla. Yo no, yo les enseñé mi cesárea, les enseñé ahí aquí abajo para que sepan. Y soporte, y soporte. ¿Ustedes qué? No, yo lo de la muela. Yo de Richard. De más está bien. Nada más o sea, de que la cabeza no mueva más. ¿Qué mueve la cabeza? Sí. ¿Cómo? Ay, me mata la cabeza yo. Una que agarre la pestaña así y la va a tomar la caja. Por Carla Beltrán. Sí. O ella que la agarre. Lamlach. ¡Ay, no tiene tu sello! No tiene sello. Acá. Se lo quitamos. Lamlach es Carla Beltrán. En demás. Ah. Ideas, ¿sí? Pero se puede. La maquillista estrella está súper cansada, ya véanle el rostro. Yo no puedo. Ya no puedo. Aquí estamos poniéndonos de acuerdo que con esta colaboración tiene que salir para operarnos el cuerpo. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Sí, yo lo pedí. Decretado, chicos. Este año, si Dios quiere, vamos a pedir los clientes ibuprofeno. Ay, bueno, que no, tú ya te ibas. Que no, ya te ibas tú. Tienes una hora aquí. Mira, bien. ¿Ustedes creen? Me estaban preguntando cosas y yo les estaba contando. Ay, no. Este, el día de hoy, se ha vuelto puro chisme, puro mitote y nada de acción. ¿Cómo finges, güey? Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo estaba ya echándome un trago de agua. No, mientes, te mentira. Sí, de lo seca que te quedó la garganta por estar chingando con la Carmina. Hoy, estábamos platicando. Ir a la otra está comiendo. Piruetas, dime. Piruetas. Sí, exacto. Bye. Y me llevo las pestañas, por supuesto. Que no, ni crean que se lo voy a dejar a esta. Claro, bye, adiós. Bye, chicas. Bye. De tanta espera. Ahora sí empezó la buena. La chainada con esta mujer. La chainadilla. Me van a hacer una garrita de tigre. ¿Una? No, mentiras. Vas a quedar muy bella. Me encanta esa. Sí. Ay, esta me encanta. Es bueno, y la piel, la verdad, mis respetos, 10 de 10. Ya casi vamos a acabar con el make-up. Bueno, ella ya casi acaba. Me falta poquito. Me siento la más relajada del mundo. No te vas a quedar dormida nomás. No lo dudes. Porque sí, estás muy relajada. Sí, estoy bien a gusto. Me quedé bien ranita. Aquí ya va quedando la chica. Bien bella, bien guapa. Ven para abajo. El hechizo, plebes, el hechizo de toda mujer.
eso. Que ahorita no te lo andamos manejando. ¿Espero? Ahorita andamos un poco cansadas. Cualquier requisito. Y ella con la boca colorada. Muy bien, la boca pintada. ¿Ya? Bella, bella. Ni parece la que andaba aquí hace rato. Listo. Véanme. Admírenme. Me veo de impacto. Sí, tienes que hacer. Si no, seguimos moliendo en más. Ya renuncié. Sí, necesitamos una experta en maquillaje. Ándale. Ahora con una mano más así como de... Hey, Yona. Está en su máximo. A ver. Pero ahí el parado es lo que va. ¿Cuál es cuál? Vaya hechizo. Ah, sí. Me las quité. Me las quité. Fíjate, se me olvidó. No me las debería haber quitado, ¿verdad? Pues si vas a ir a cenar. No voy a ir, pero. Pues no me las hubiera quitado. Para finalizar el video. Ah, pues pégatelas. Estas pegan. El staff. Quiero que vean mi maquillaje súper bonito. Me veo de impacto. Muchas gracias. Ella es la creadora de estos diseños súper bonitos. Aquí les voy a dejar su Instagram para que la vayan a seguir. Y terminaron muy cansados, ¿verdad? Sí, ya. Parece muy, que no, pero muy, sí. Muy buena colaboradora, la verdad. Muy buen ambiente de trabajo el día de hoy. Ya sabes, gracias. Gracias. Mira, mi corachonchito me extrañaba mucho, ¿verdad que sí? Yo también te extrañé mucho a ti, mi amor. Ay, 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 esa carita pispireta. Esa carita. Cucu, cucu, cucu. ¡Qué hermoso! Oigan, pues bueno, ya les voy a finalizar el video. Les quiero súper agradecer a todas las personas que me apoyaron el día de hoy. A Rocío, Idania, Carmina, Ana, al acompañante de Rocío, que no me acuerdo de su nombre, la verdad, pero es una muchacha muy trabajadora y simpática, la verdad. Muchas gracias también a Culiacán Cosmetics, porque ahí nos llevó unos productitos también. Les quiero agradecer a todas por el apoyo tan grande que me dieron el día de hoy. No saben, lo valoro de verdad muchísimo. No me dejo de ver la cara porque parece que me di unos becerros con el Jesús, pero no. Llegué a cenar tacos y pues traía la boca roja, entonces pues me manché todo. Y ahorita me lavé los dientes y pues me desmaquillé nada más la boca. Entonces pareciera que me hubiera dado unos becerros con él, pero no. No fue así, desafortunadamente. Bueno, pues los invito a que sigan el Instagram de mis pestañas. Aquí se los voy a dejar. Es Glam Lashes by KB. Espero que les gusten. Quiero que me compren, que se den la oportunidad de conocer esta nueva marca de pestañas que se va a introducir al mercado. Quiero que la conozcan. También invito a todos los maquillistas que me ven a que me compren pestañas. Hoy la maquillista que nos atendió el día de hoy, que es Idania, pues la verdad dice que a ella en lo personal pues sí le gustaron. Y pues es maquillista. La verdad, mis respetos, véanme el maquillaje. La neta está súper, súper padre el maquillaje. La neta me encantó. Porque siento que soy yo, que es mi piel, pues siento que es mi piel.
Siento que soy yo, no siento que está mi cara súper cargada, entonces pues me gustó, me encantó. También a ella le quiero súper agradecer por su colaboración, la neta. O sea, se pegó muy buena chinga el día de hoy. Ella maquilló, nos maquilló a las 3 y pues ahí nos estuvo cambiando las pestañas y todo. Entonces pues la neta sí se metió una buena chinga. Muchas gracias. Y Dania, aquí también les voy a dejar la red social de ella para que vayan y la sigan y vayan y se maquillen con ella, muy importante, porque la verdad 10 de 10, vean, yo no traigo filtro, no traigo nada y vean, está súper bonito el maquillaje. Pues yo creo que ya va a ser todo, esperen otra sorpresita más por ahí. La verdad he andado súper ocupada, muy muy ocupada. Pero si Dios quiere, ya me estoy dando más tiempo para ustedes. ¡Ay! Creo que llegó un pequeño niño hermoso. Un pequeño niño cachetón. Él me extrañó todo el día. ¿Verdad, mi amor? Él me súper extrañó, este cachetón. Y ahorita él ya reclama a mami. Y yo ya reclamo a mi hijo, que tanto amo. Diles adiós. Bye. Diles adiós. Ey. Cachetón, diles adiós, pues. Bye, no. Diles adiós. Di adiós, pues. No quiere decir adiós. Yo voy a decir por ustedes. Los amo mucho, cuídense mucho y síganme apoyando. Y agradecerles por su apoyo también. Los amo. Les mando un beso en el siempre sucio.